En la comunidad de Montero, en Villa de Cura, Estado Aragua, se hizo un recorrido que contó con varios de los habitantes de dicha comunidad, así como el teniente coronel del INSES militar, Rory García, para solucionar las problemáticas de la comunidad. El recorrido comenzó en la zona donde necesitan un puente para poder enlazar las comunicaciones sobre el río y la comunidad. Por otra parte, el recorrido también llegó a la zona donde se practica el paintball. Ha traído como consecuencia situación y sensación de inseguridad para la comunidad. Es importante que la cámara fije ese letrero. ¿Cómo se justifica una zona de práctica militar en una zona agraria? Eso nos lo colocaron los que actualmente practican este deporte bélico, deporte entre comillas, para impedir de una u otra manera el paso o el rescate de la comunidad en estos predios abandonados. Para intimidar. Entonces, esto aquí son las instalaciones, eran las instalaciones de la diócesis. De la diócesis de Maracay. Aquí ellos adentro no funciona nada. Absolutamente nada. De hecho, vamos a ver cómo las infraestructuras están deterioradas, rescatables, gloria a Dios, dentro de todo lo malo. Y podemos ver todo el espacio, la extensión de terreno que hay aquí en esta zona. ¿Esto colinda con alguna hacienda ya? Forma parte de la hacienda Montero y colinda con parceleros productivos. Y estas instalaciones que eran de la diócesis, ¿vos sabes qué extensión tiene más o menos? La infraestructura es más de 1,000 metros cuadrados, el ámbito total es más aproximadamente 10 hectáreas. Esta área, como podemos ver, es la que se utiliza para la práctica de pinball, por instituciones que no tenemos claro quiénes son, ¿verdad? Ok. Además de estas, ¿lo practican en alguna otra parte de en toda la extensión, acompáñame de manera interna que vamos a ver que no solamente se juega aquí con balitas de pintura, sino también con balas de verdad. Estas no son balas de pintura. Pero esta infraestructura funcionaba como que como una fundidora de metal, una empresa privada, okay. una gran inversión del Estado en ese momento a una empresa privada. Ella arrancó, pero se quedó en el arranque. Empezó a producir, pero como pasa con casi todas las empresas que se han creado fantasmas o de maletín, le dan arranque y se llevaron la mayor parte de lo que se tenía que invertir en poder. ¿Y qué pasó después que dejó de producir? Pero pasa que los empresarios del momento le ceden, no sé en qué estatus, le ceden en comodato, a la diócesis de Maracay, para dar una continuidad a lo que es el Liceo San Luis Rey, que queda hacia la vía de San Juan de los Morros, que está hasta quinto año de bachillerato, para que se creara una infraestructura o se hiciera lo que es la parte técnica de un tecnólogo. ¿Y si tomó como tal posesión la diócesis? La diócesis toma posesión como tal, pero en ningún momento nunca ha tenido vida aquí, Nunca. Sí, allá está un tanque. Aquí está una entrada. ¿Y todo el registro único de frío? Toda la instalación. Mira, hay una tortuguita. ¿Qué pasa? En dichas instalaciones se pudo constatar el mal uso de las mismas, así como el deterioro de las paredes, la abundante basura, como poder prestarse para delinquir acciones indebidas e incluso de terrorismo. Solicitan el apoyo para controlar la cantera, de manera que esta no sea convertida en un botadero de basura y desechos de automóviles. ¡Mira! Hasta una trompa, Dios mío.
Okay, solamente, ¿verdad? Que este está siendo utilizado como. Miren, esto es nuevo. Montajero que trabaja allí y por alguna razón odia esta tierra que viene a traerlo de para acá. Familia, estos son actos ilícitos, imagínate. Bueno, aquí podemos apreciar. Esto no lo habíamos visto. Sí, esto es nuevo. ¿Te vas a tomar foto de una? Que está por siendo favor. Utilizada, aquí. Está siendo utilizada, ¿verdad? Como, mira, como un picadero, digamos, ilegal de vehículos. No, o sea, actos ilícitos. No, está nuevo. No, yo creo que hay que ir a la fiscalía mental lo más urgente posible. Esto, ahí se puede percatar rápido. La comunidad cuenta con una carbonera de la cual sus dueños están dispuestos a donar varios de sus recursos que son desechos y que igualmente pueden servir para el abono orgánico de la producción agrícola. Todo esto nos lo va a hacer el señor, el dueño de la carbonera. Okay. Todo el componente orgánico para realizar el abono. Nos encontramos en esta carbonera, está dentro de del los linderos geográfico de, Hacienda de la Hacienda Montero. De hecho, tiene más de 22 años en funcionamiento artesanalmente el carbón vegetal. ¿En manos de quién está? Nosotros le decimos Pablo, sí, de un particular, pero no, el nombre no sé, eso es una sociedad, pero el que nosotros siempre hemos no está en manos de la comunidad. No. Está funcionando, está sí, produciendo sí, carbón. Sí, de hecho ese humito que tú ves allá. El camión que iba ahorita por ahí iba a cargar el carbón. Esto para ellos es desecho, pero que para la EPS que se está formando aquí dentro de la Hacienda Montero, para nosotros eso es materia prima, porque forma parte de un componente orgánico ya activado porque ya cumplió su proceso, que abonado o unado a otros componentes orgánicos hace un abono extraordinario para las producciones agroalimentarias aquí de Zamora. Totalmente orgánico. Por otra parte, la comunidad hizo un llamado especial a las autoridades para que apoyen a la solución de vida de los señores Félix Ventura y Adis Ventura, quienes viven en una situación bastante desfavorable. Pretendían sacarlos a ellos acá, sin ni siquiera evadirle todo, ellos tienen más de 30 años trabajándole a ellos. Ellos se fueron, ellos nunca han gozado de un sueldo porque en cierta época de la vida les dejaron de pagar la miseria que les pagaban. Nunca tuvieron arreglo y de paso los pensaban desalojar. El Consejo Comunal, gracias a Dios, ya existía. Evitamos que lo desalojaran y lo integramos como parte de la comunidad y lo censamos porque no querían censar. No querían. Y hoy por hoy, bueno, estamos ahí tratando dentro de lo que se pueda darle a ellos una vida digna. Al finalizar el recorrido, el teniente coronel Rory García ofreció un balance de las acciones a tomar en cuenta para buscar la solución a todas las problemáticas. A nombre de el ciudadano general Alexis Calona, director general del ICE Militar, a nombre del ciudadano coronel Cruz Ezequiel Ballesteros Hernández, ¿verdad? Mi jefe, el director regional del ICE Militar del Estado de Aragua, quiero hacerle llegar a esta comunidad mi más sincera palabra de, primero, de agradecimiento por esa recepción que han tenido con todas las autoridades, tanto como nosotros, con las pasadas, con todas las que han venido y de repente han hecho el mismo recorrido, ¿verdad? Han podido constatar y ver todas las necesidades que ustedes como comunidad y como ser humano han tenido que afrontar aquí en el municipio Zamora. Este recorrido que hicimos, pudimos constatar dentro de las necesidades por forma prioritaria, ¿verdad? Que necesitan la recuperación del puente, el cual tiene acceso de la carretera nacional hacia todas estas comunidades. La recuperación de la infraestructura de la antigua diócesis de Maracay, donde actualmente un día de semana es utilizada como una cancha de pinball o de polígono de tiro real, ¿verdad? La recuperación de la cantera, la cual se encuentra en manos de la comunidad. La recuperación de las vialidades agrícolas, ¿verdad? Y que se cristalicen esos proyectos que ustedes han elevado a las diferentes instituciones, pero que aún, hasta el día de hoy, no han tenido ninguna respuesta. Sin darles falsas expectativas, ¿verdad? Mi función como ICE militar
a pesar de estar enmarcado dentro de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, buscar a través de las comunidades, de la comunidad, de las UHC conformadas aquí, todo ese potencial empírico para ser certificado. Es un proceso que estamos haciendo paralelamente a nuestros proyectos regulares, ¿verdad? Pero además de eso, voy a llevar todas estas necesidades, que ya las nombramos, a las instituciones correspondientes, a las instituciones competentes y las que tienen que solucionar todas estas problemáticas.